Y acá para la izquierda me voy para La Rioja, para el túnel. Y acá voy para el acceso al dique, dice. Vamos a ver qué se trata. Acá me voy a quedar, me parece. Acá me voy a quedar caminando, editando algo y comer y después voy a ir para La Rioja. Se baja hasta allá, hasta ahí. Claro, hasta el mismo dique se baja, así que bueno, lógicamente que yo voy a bajar. Qué camino, Me da más miedo este que los anteriores, te digo. Te digo, te cuento. Estoy a unos pocos kilómetros de La Rioja capital. Bueno, dice prohibido nadar. Acá me voy a quedar, voy a editar algún video y esas cosas. Voy a tomar unos matecitos de vuelta. Ver el material que tengo. Editar. Acá estoy en el dique. Y después ya voy a salir para La Rioja. En este lugar me quedo un rato acá. Tranquilo. Ah, tengo que apagar las luces, mirá. Menos mal que siempre hago un video y me doy cuenta de las luces. Bueno, acá me voy a quedar unas horitas. Voy a comer acá también, seguramente. Esta es la otra vista del dique. Allá puedes parar, acá tienes para pasar por arriba. La presa. Pasas por arriba. La casa de control. Y allá puedes parar todo el lugar. Y hay una bahía también, que también se puede acceder. Pero bueno, yo me voy a quedar acá. Y acá después me voy para Rioja capital. Y acá me puse a comer, acá en el dique. Así está la tarde del día de hoy, ¿no? En verano se debe llenar de gente este dique. Mirá, ahí están andando en kayak hoy. Imagínate lo que es en verano. Y ando manejando acá por La Rioja, ya. Rioja capital, ¿no? Entre en Rioja capital. A ver si encuentro alguna casa de turismo. A ver si me dan algún mapa de La Rioja. Un mapa bueno. A ver qué podemos hacer. Mirá el monumento ahí, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Se ve ahí, ¿no? Esta cosa que ponen acá en la ruta con su... Allá queda la bodega por allá, no, ahí está la info, mirá, info de La Rioja. Ahí ve, ahí. Acá pegamos la vuelta a la rotonda esta. Acá estoy por entrando por el arco a La Rioja. De las veces que voy a pasar por todos estos lugares, mirá. La Rioja. Acá estamos con la media naranja. Bueno, acá me metí al camping de... El camping de La Rioja. Parece bien cuidado. Parece bien cuidado. Recién entro, así que no lo sé. 500 pesos sale el auto. 500 pesos el móvil, más 300 pesos por persona. Calculo que si venís en la carpa, entonces pagás nada más que 300, ¿sí? La verdad desconozco, tendría que preguntar después. Algo de 300 pesos es un dólar, ¿no? Así que a mí me va a salir menos de 3 dólares el día para
para tener ducha, me quería ducha, agua caliente y todo, ¿no? Se ve que acá tenía un laguito artificial, ahora no tiene nada, entonces está todo seco ahora. Estoy mirando toda la vuelta haciendo el reconocimiento, como hago siempre. Y después me voy a sentar en algún lugar, a ver. Vamos a ver qué sucede. ¿Tiene? Ah, tiene wifi, ¿no? Wifi libre. Y tiene seguridad las 24 horas. Acá pasé la noche, en plena ciudad, acá, en La Rioja. Porque quería ir a conocer los lugares que están acá en el centro de La Rioja. Así que digo, voy a dormir acá. Dormí acá. Y ahora me voy a hacer una recorrida. Caminar acá por el centro de La Rioja, a ver qué encontramos. Motos hay. Dicen que hay el doble de moto que personas, o sea, 200.000 personas, algo así. Y 400.000 motos. Pero bueno, acá la gente ya limpiando las veredas temprano. Ahí adelante tenés la Plaza 25 de Mayo, ya hecha bien moderna la plaza. La casa de gobierno tenemos acá, enfrente de la plaza, que es la casa de gobierno. Y acá está la catedral, que en este momento la están refaccionando. La están reacondicionando. Pero igual voy a entrar y voy a hacer un videito adentro de la catedral, que tiene unas imágenes, un arte tiene adentro esto. Ahora voy a entrar. Hasta el Museo Histórico de La Rioja, cerrado por refacciones en este momento. Acá estoy en el Templo de Santo Domingo. Dicen que este es el único que sobrevivió al temblor acá en La Rioja. Quedó en pie. Será por sus paredes así adoquinadas de piedra. Mirá lo que es este. Bueno, vamos a entrar. Mirá si no es antiguo esto, sin bisagra, mirá. Espero que no se salga de quicio. Claro, mirá lo que son las paredes, tienen como, no sé, tienen como un metro la pared de ancho. Las paredes. Y bueno, este es el patio del convento. Muy similar a todo lo que es la zona, ¿no? Todo. No, América, calculo yo. Y mirá el dintel. Esta es la puerta del lado afuera, ese dintel que tiene arriba.
irrompible. Y allá arriba hay otro, mira. Supongo que la reja, perdón, que me ría, la reja y el candado es moderno, ¿eh? No es de esa época. A ver qué las paredes. Bueno, vamos a ver el museo ahora. Corriendo un poco de La Rioja capital, hace calor ahora, el día acá, debe ser como cerca de los 30 grados debe estar. Estoy yendo a la casa de Jorge, Jorge es un muchacho que charlé unos 20 minutos los otros días, y bueno, ahora me dijo que estaba acá es de La Rioja capital, ¿eh? Así que ya que estoy acá, me dijo si quería pasar a comer, si quería ir a comer a la casa. Así que bueno, ahí estoy yendo, acepté la invitación y ahora estoy para su casa. Así que bueno, vamos a ver que a conocer esta familia de acá de Rioja Capital. Así que veremos después qué es lo que sucede. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy? Mirá, en el parque de la ciudad de La Rioja. Mirá, la media naranja ahí, atrás, a mi espalda. Allá adelante hay un domo donde se hacen eventos. Y este es el parque de la ciudad de La Rioja. Mirá que hay allá. Una cangu, para que no extrañe mi neck. Del parque de la ciudad de La Rioja. Allá hay baños públicos, muy limpios y gratuitos. Acá voy a pasar la noche, seguro. Pero ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a tomar unos mates y voy a salir a andar un poquito en bici. Esto me llama la atención, ¿no? Hace ruido. Un tractor pasando con un tanque de agua regando. Uno va manejando el tractor y uno va regando con un tanque de agua. ¿Qué te deja vos? Dejame ahí en los comentarios. ¿Qué pensás vos de esto, no? Un parque hecho artificial. El humano talando árboles, rompiendo bosques, quemando pastizales, matando animales, tirando basura en todos lados. Destruyendo la naturaleza, destruyendo ríos, destruyendo lagunas, destruyendo todo lo que encuentra a su paso, cascada. Y el mismo humano después plantando árboles en la ciudad. Pasto, poniendo pasto, plantas, flores, el mismo humano. Y teniendo que pasar todos los días a regarla cuando era algo que se hacía natural, la tierra la hacía naturalmente. Era algo natural que nosotros vivimos a bañar. Y ahora el tipo ahí con una manguera regando las plantas, como cual camión de bombero apagando incendio. Déjame ahí en los comentarios qué reflexión te merece esto. Bueno, este es el parque de la ciudad de La Rioja. Acá pasé la noche, como había dicho, llegando al mediodía ya. Dormí ahí está la media naranja. Acá hay internet por todos lados. Mirá acá los olivos. Están regando ahora los olivos, hay a full acá, olivos. Allá acá delante mío están los baños. La verdad que pasé re tranquila la noche. Muy, muy tranquila, dormí perfecto. Allá están las montañas de fondo, la verdad. Un lugar súper recomendado. Tranquilo, tiene cámara de seguridad, tiene, bueno, internet como dije. Como para estar tranquilo en la combi. No es para hacer un campamento, a ver. Yo muestro estos lugares y la verdad que no es que estoy diciendo vengan acá y saquen toda la carpa, armen una carpa, no. Yo vivo adentro de la camioneta, o sea, yo tengo todo armado adentro de la casa, o sea, no es que hago un rancho acá, no. Así como está yo me quedo, no es que molesto a nadie, a lo sumo saco una reposera, puedo sacar una mesita para comer, después guardo de vuelta, no hago ningún cambalache, como se dice, ¿no? Porque si no, después nos echan a todos y sí, lógico, y tienen razón. Así sacamos todo, empezamos a armar una carpa, toldos. Hay gente que arma esos bañitos para ducharse y se ducha ahí. La verdad que no. Yo acá no me duché, la verdad que no. Yo donde me ducho así al aire libre, lugares donde no hay nadie.
cuando voy andando por caminos, ahí sí me ducho, saco la ducha, me ducho donde no hay nadie, o sea, no me voy a poner a bañar acá, o sea, la verdad que no, y les pido por favor que no lo hagan, no es algo que nos haga bien, no, después no nos dejan entrar a ningún lado, nos echan de todos lados. ¿Y por qué nos echan? Y porque son un desastre, utilizan luz, enchufan, tienen, yo qué sé, pava eléctrica, horno eléctrico, todo, y después dicen, ay, ¿por qué no nos dejan parar acá? Son malos, no nos quieren. No, cuiden los lugares. Mira, bolsa de basura, canasto, vas, ponés la basura ahí. En lo posible, yo siempre trato de llevarla más que nada a la ciudad directamente, donde hay un container, algo en la ciudad, y la dejo ahí. Trato. Después, acá, ponele que acá se pueda dejar porque están las bolsitas y las levantan. Cuidar donde los lugares, cuidar los lugares que tenemos para parar, por favor, se los pido. Mira, recién me doy cuenta, también hay piletas. Recién les pregunté a los muchachos de la seguridad acá y dice que es gratis, te hacen la revisión y es gratis las piletas tenés también. Mirá vos, verano, ¿no? Lógicamente. Aunque ahora ese día de ayer hizo 30 y pico de grados, pero bueno, hoy está fresquito, ya bajó 6 grados, dice la 6 grados menos que ayer. ¿Sí? Así que bueno, hermoso parque este. La verdad, muy lindo.